este parche que anuncia la Junta de Coordinación Política, el dictamen? Sí, no va al fondo de la iniciativa. La iniciativa tiene un propósito central. Le quita el carácter de tribunal constitucional al tribunal electoral. El tribunal electoral se distingue porque es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que sus decisiones son inatacables, que dicta la última palabra, que sus sentencias son actos de ley en temas fundamentales para la exigencia de derechos político-electorales, de derechos humanos, de derechos fundamentales. Y con esta reforma se inhabilita al Tribunal Electoral para dictar esa última palabra, se le subordina al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le subordina al Tribunal Electoral a lo que decidan los dirigentes partidistas, y creemos que es una discusión inexplicablemente apresurada que se da en vísperas de un proceso electoral muy complejo, muy cuestionado, y que no es momento de hacer una reforma electoral de estas características porque lesiona la democracia en el país. Es decir, ¿sigue amarrándole las manos al tribunal, solamente establece como este límite de no regreso? Por supuesto, pues esas son cosas enunciativas, no porque le pongan ahí, es como cuando dicen, pues ahí ponen el transitorio que se deroga todo lo que contravenga, todas las disposiciones que contravengan lo que estamos generando en este nuevo acto legislativo. Es la verdad un parche, como bien se dice en la pregunta, y no toca las intenciones de fondo que tiene esta iniciativa, que es cercenar al Tribunal Electoral y que es volverlo un tribunal de chocolate. Coordinador, decía el diputado Juan Ramiro Romero que la Junta de Coordinación Política se buscaría consensuar algunas reservas a fin de lograr la unanimidad. ¿Movimiento Ciudadano estaría en posibilidad de acompañar algún proyecto? No hay nada que nos permita avalar este asalto al Tribunal Electoral. Lo que está mal es el fondo de la iniciativa, entonces no es una cuestión de formas o de detalles. Y además que el principio de certeza, el principio de objetividad y la garantía que todos tenemos para asistir a esta contienda no permite que a estas alturas se hagan reformas electorales. Es lo mismo que se hizo con el Plan B. No habría tiempo para implementarlas, no habría tiempo para que las personas tengan la certeza, y no tenemos por qué validarle sus caprichos ni al dirigente de Morena ni al del PRI, que quieren violar el estatuto, el periodo para el que fueron electos, que quieren debilitar al Tribunal Electoral, y por eso vamos a ser muy firmes y convocamos a que haya congruencia. Se le prometió a la ciudadanía congruencia, se le prometió a la Marea Rosa defender la democracia, defender el voto, y hoy es tiempo de la congruencia. Diputado, ¿cuál es la charla que se tuvo al interior de la reforma para convencer al bloque? En realidad no hay debate, no hay ningún argumento. Si ustedes ven las redes sociales de Marco Cortés, de Alito Moreno, no hay ningún debate. Al contrario, los invitamos públicamente a debatir este tema y a que nos digan cuáles son sus argumentos, sus razones para darle este golpe letal al Tribunal Electoral. Muchas gracias.